con un tema que yo creo que... No, espérate, primero un... Seguramente lo reconoce. Seguro saben quién es. Me van a extrañar. ¡Extrañamos! No saben qué emoción verlo. Después de tanto tiempo. Sí estábamos en contacto por Facebook, pero no es lo mismo tenerlo así cerquita. Un amiguito que se nos fue del canal de las manos. Ya los extrañaba, de verdad, chicos. ¿Sí? Ustedes son dinamita. ¡Aplauso para él! ¡Bravo! No, muchas gracias. Los he estado viendo y van muy bien. Muchas gracias. Gracias. Todos los días tienen más audiencia y eso es muy padre. Ahí nos van dando nuestros empujones. Y temas bien interesantes. Oye, primero que nada, platícanos. ¿Dónde andas? ¿Dónde ando? Pues, ¿qué crees? Que ando por otros rumbos, por otros lados, muy, muy a gusto, muy tranquilo, como que le hacía una falta, una paz a mi vida muy padre. Entonces, claro, como que fue un proceso de sanación, pero estoy muy contento. Pero en el rancho, ¿no? Estás en Aguascalientes, no es un ranchotillo. Ah, es que yo digo rancho porque yo me voy al rancho a ver al mío, a mi pareja cada rato. No, es padre Aguascalientes, estoy en Aguascalientes viviendo, trabajando por allá y muy padre Aguascalientes, la gente muy amable, ahora con la Feria de San Marcos, pura borrachera, pero... Fíjate que las fiestas de allá son, de provincia son maravillosas. Las fiestas de pueblo. me pegan, estuve a punto de... No, y hay que aprender a bailar tambora, todo es padrísimo eso. A mí me encantó, acabo de estar en unas fiestas parecidas. Bueno, pero aparte vienes de trabajar, ¿no? Sí, ando haciendo muchas cosas. O sea, ¿estás trabajando aquí, allá y en todos lados? Pues mira, yo soy como el, digamos que a lo vulgar como el perrito, donde está la chuleta y voy yo. Ah, y le diría mi papel a Jonjolí de todos los moles. A ver, ahora platícanos, ¿qué viniste a hacer ahorita? ¿Qué vine a hacer? Ando haciendo unas cosas para el mundial. Entonces una como barra de comedia que van a hacer con... Tengo ya ratito trabajando con Carla Estrada, de verdad que le mando un saludo con los del programa de hoy. Es ahora que va a arrancar lo del mundial. Andamos haciendo unas cosas de... Se llama Cabaret Mundialista. Entonces todos los jueves con directo desde la transmisión que tiene Loret de Mola, que va a ser primero mundial, de las 7 a las 9, por ahí vamos a estar dando late. Entonces yo muy feliz. Y pues haciendo otras cositas, ahora sí que trabajando. Qué padre estar en comedia, ¿no? En lo que nos gusta, porque hay que disfrutar lo que Dios nos pone. Y así como ven a este trío, dúo de mujeres guapísimas, y aquí a estimado Misael también, pues de verdad que ustedes son afortunados que los tienen al aire y los disfruten. Gracias. Ok, ahora sí el tema que está bueno, buenísimo. Vamos a platicar de relaciones... Conflictivas. Conflictivas. ¿Conflictivas o obsesivas? Conflictivas o obsesivas, las dos. Un tema muy interesante, ¿no? Bastante. ¿Quién ha tenido una relación? Yo creo que todos hemos tenido una relación así. No creo que un ser humano no sea ya. No, yo no, ¿eh? Yo creo que más bien yo era. Eras a conflictivo. Yo no puedo hablar mucho porque yo creo que yo será conflictiva. Sí, yo, bueno. Pero no, porque te voy a decir algo. Para que haya un roto tiene que haber un descoso. Claro. O sea, para aquella tuerca tiene que haber tornillos. Lo que yo dije. Bueno. Entonces, por lo tanto, tiene que haber un cómplice, alguien que se enganche en uno que sea el conflictivo y otro que le encanten los conflictos. No, bueno, pero es que también hay de conflictos a conflictos y de... Hay diferentes grados, pero yo creo que todo ser humano hemos pasado por una relación conflictiva y también obsesiva. Enfermiza. Bueno, fíjate que yo alguna vez, cuando era chica... ¡Ay, ya se está riendo! ¡Ya se está riendo! Ya me acordé. ¿Cuál? Estás en la plena... Van a salir los trapitos al sol. A ver, vamos a encuerar a Jocelyn. No me encuero. Yo solita me encuero, espérame. No, un chavito iba por mí primero a la escuela, no pasaba por mí. Yo, ¡ay, mira, aquí no hay una onda! ¡Es mi vecino! ¡Mira, qué lindo! De repente empezaron las llamadas así de que se hacía pasar por el que era mi novio y... Quiero decirte que ya no quiero ser tu novio, no sé qué. Y yo así de, esa no es su voz. Y decía, bueno, ¿qué está pasando? Y de repente, se sube de tono y me hablaba y me amenazaba. Porque aparte mi papá era, yo tengo un papá muy celoso. Entonces me decía mi papá, tú no puedes tener novio, no sé, hasta tal edad, ¿no? Entonces me hablaba y me decía, si no eres mi novia, yo le voy a decir a tu papá que tienes novio. ¿Y cuántos años tenías? Estaba chica. Estaba chica, 6 años. En la plena edad. No, tenía como... Ya iba en secundaria.
Como 13, bueno, 14. Es que sí, desde la adolescencia puede haber relaciones muy conflictivas y, bueno, y muy dañinas. Mi mamá, ¿sí? Se dio cuenta que me sé como muy nerviosa y ella escuchó la llamada. Privas al público de mi belleza. Escuchó la llamada y, bueno, fue la que alertó a mi papá. Y, bueno, mi papá ya tomó cartas en el asunto, ¿no? Pero la vez que yo estaba así de, ay, yo estaba bien feo, ay, no, yo no quiero, ay, no. Que quede claro que las relaciones obsesivas o enfermizas o como le quieran llamar, no simplemente son entre parejas, no. También entre amigos. Yo tengo una amiga que está loca, psicópata, que le mando un saludo hasta la hermana República del Camote, Puebla. ¿Cómo Grace? Es la que iba a hablar, que nunca llegamos. Grace, muchas gracias. Seguimos esperando a los camotes, pero es ella, y lo sabe, y siempre lo dijo, así soy, ¿y qué? El que quiera ser mi amigo, porque es de esas amigas de, ¿a dónde vas a ir? Ah, es que voy con Panchita al cine. Ah, ¿y cuándo salió el plan o cómo? Y entonces dije, pues ahorita no hay nada que hacer y vamos a ir al cine. Me dijo que sí, vamos y pues ¿y ya. ¿Y por qué no me has dicho? Ay, ¿a mí por qué no me invitaste? Claro. Es que fue celosa. Oye, sí, está muy celosa. Enferma, amiga, un beso, enferma. Así te, dile, así la quiero. A ver, sí. Tú platícanos. Yo creo que diferencia, no, bueno, considero que en la actualidad, no nada más, a veces se cree que en el matrimonio, ¿no? Que en el matrimonio la mayoría de las veces hay violencia, pero también desde el noviazgo, cuando ya se pierden ese respeto y la confianza, que a veces nos hace fácil decirle a tu pareja, oye, esto y esto y esto, o sea, ¿por qué le voy a hablar así? Si a una persona que amo, no la voy a ofender. Pero también cuando tú permites, cuando ya eres como muy, que te gusta la mala vida, pégame, pero no me dejes, ¿no? Sí, claro. Ahora sí que también cuando tú permites eso das pie, pero claro, todos en la vida, digo, yo en lo personal digo, no tuve una relación como tal, pero sí viví una situación así muy complicada, cuando la persona como que de alguna forma tiene ideas en la cabeza, no sé cómo se le puede llamar, pero es una enfermedad, crearte ideas que no son, y al final mitómana, las mentiras, sí, claro, te hacen daño, y lo peor es que tú te las crees, eso es lo más complicado. No, y lo peor es que te involucran en las mentiras, sí. Y ya eres parte del show y de la historia y de la novela. Imagínate, te encuentras una persona y te dice, oye, que me encontré a fulanita que casi casi se casa contigo, ah, caray, pues ¿cuándo pedí la mano? ¿Qué está pasando, no? No le he pedido que sea mi novia. Digo, es sí, como claro, cuando vas en el metro y te mete en mano y dices tú, oye, para eso son, pero pues primero un besito, ¿no? Aunque es un besito, pero es que mira, yo creo que, digo, que todos los que estamos aquí tenemos una relación y es padre, vivimos el amor cada uno de diferente manera. Ajá. Enferma, normal, sí. Enferma. Pero imagínate, qué padre. Bueno, que ya no se da, pero dicen qué padre cuando pues estás en proceso de conocer a tu pareja. Es bonito, enamoramiento, ¿no? Que hoy voy a un antro y te conozco y casi, casi. Esta plática está como bien cafetera, como para el café. Sí, todo, sí, sí. Porque eso es también otra parte, ¿no? De la palabra enamoramiento, que la dividen de enamora, miento y es la verdad. Etapa de que. Es la verdad. Sí, sí, te voy a respetar no, siempre. Uh-huh. Sí, claro. Es cierto. Pero también tú te tragas las mentiras porque tú quieres tragártelas. Claro que te das cuenta. Bueno, de que te las tragas, ¿no? Bueno, hay veces que ni siquiera te das cuenta. A lo mejor ya estás tan involucrado que ni siquiera te das cuenta. Sí. Es difícil. Yo creo que cuando estás en esa etapa, darte cuenta, pero no te cae de extraño. Es muy simpático. Eso es lo que puede pasar. No te cae de extraño cuando llega a pasar. Se te hace muy normal. Ajá. Pero, como que lo evades y dices, no, es que como, o sea, es algo que tú mismo has permitido, por ejemplo, todavía normal. Cualquiera de nosotros, bueno, ya estamos grandecitos. Sí, claro. Pero un chavito, una chavita entre, no sé, 14, 15, 16 años. Hasta los 18. Sí. Okay. Todavía están. En relaciones realmente conflictivas. Sí. Ay, ¿qué onda? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo sale el pip, pip? Ojo, mucho ojo. Yo desde la televisión, yo lo he visto. Así cuando sale la chica, dice, amiguito. Desde la época del inmortal. No, yo creo. No sé a quién más confianza le tengas. Que cuando se debe de dar cuenta. Y ojo, ay, no. Yo creo que te das cuenta cuando los amigos te empiezan a decir. Siempre la gente que está fuera del círculo, o sea, de pareja, de la relación. ¿No? De la relación. Todos los que están afuera, los amigos que están involucrados de cierto modo, claro, son los que siempre están, güey, pero ¿por qué te hablas así? Oye, y tú, no, es que así nos llevamos, así,
siempre es empiezas, amor, empiezas sí. a ¿cómo se dice? Jugando. ¿Cómo se dice la palabra? Empiezas a justificar ciertas acciones, pero los amigos, entonces yo creo que ahí es como la alerta, cuando los amigos empiezan a decir, oye, esto, y otro amigo lo dice, y otro es cuando... Ok, estamos hablando de niños, chavitos, ahí también los amigos incluyen. Sí, claro, en secundaria todos tus amigos, güey, no permitas que te trate así. No, pero ¿qué tan complicado? Bueno, ¿qué tan complicado es cuando ya tienes un tiempo con esa persona y de repente es difícil desprenderte? Claro. O sea, cuando empieza la etapa de que dices, ok, me maltrata, me grita, pero lo amo o la amo, ¿qué hago ahí? No, yo creo que como decía mi Rocío Dúrcal, es más fuerte la costumbre que el amor. ¡No! ¡Es una costumbre! No. Yo no creo que puedas amar a alguien que te lastima. ¿Cuántas parejas de todos, cuántos años de casados, pero de verdad tantos? Y están pelea y pelea. Y ahí siguen. ¿Y qué costumbre ni qué costumbre? Porque ya se mueren de viejitos y siguen juntos. Hay viejitos, sí, viejita. Es que puedes amar, bueno, tú puedes amar, pero antes de amar, te amas tú. Te tienes que amar tú, exacto. Entonces, como dice Misael, ya es costumbre. Imagínate, voy a amar a quien me insulte y casi me jala de la greña. Sí, claro. Pero a lo mejor ese amor te gusta. No, también, no. Cada quien es respetable. Amor apache, aquí están tus plumas para tu penacho. Así como la patada que te di ahorita. Así como la patada que me acaba de meter. No, también como de una patada hace rato. Cállate. No. Ah, sí. Es difícil. Yo creo que es bien bonito. Mira, lo amo y me golpea, fíjate. Pero, y no lo puedo quitar. Oigan, pero ¿qué tal cuando los consejos entre amigas de es que entre más malo tratas, ahí lo tienes al cañón? ¿A poco no? Sí, claro. O sea, pero es igual, no, espérame. Pero igual los amigos dicen, ay, no le hagas por caso supuesto, y vas a ver. Los hombres, claro. Di la parte de los hombres. No, bueno, es que yo tengo más amigas que amigos, ¿no? Pero es cierto, en todos los círculos de amistades se da eso, el, híjole, güey, es que me mandó mensaje, te pega tu vieja, que no, ah, bueno, ya no le contesto. Y entonces empieza, güey, es que entre más mala tratas, ahí la vas a tener. Pero es cierto, aunque digan que no, sí es cierto. Sí. A latigazos, entienden mejor. Te voy a educar. No. Llega el momento en mírame que la espalda. No, llega el momento en que también a lo mejor la otra persona entiende y dice, hasta aquí, ¿no? Y bueno, es difícil cortar. Yo creo que, bueno, como los digo, es muy difícil cuando llevas muchos años con la persona. Y si dices tú, Dios, es que ¿qué hago? ¿Tanto le he regalado? Le di los mejores años de mi vida. A los años de mi vida. Digo, entonces, es complicado, pero también debemos estar alerta de que no siempre va a ser así. O sea, y como tú dices, los amigos luego se dan cuenta. Y a veces dices tú, no, es que estoy jugando. O llega un punto en que, ¿con quién hablas por celular? ¿A dónde vas? Ay, esa soy yo. Bueno, no puedes salir. Esa soy yo. No es vamos conmigo. A corte, a ver, ¿cuánto nos queda? ¿Podemos ir a corte? Regresamos. Mucho chal todavía. Calforongo.